marcha, recién salido de Triacastela. A ver cómo va hoy. En principio, hasta Sarria, que serían 18 kilómetros por Sansil, por Samos serían 24, 25. No considero que sea necesaria la etapa por Samos, a no ser que la intención sea quedarte a dormir allí. O sea, el haber añadido 9 kilómetros más ayer para quedarte en Samos hubiera sido lo suyo. Pero, si solo vas por visitarlo, es más el esfuerzo que en realidad lo que vas a ver. A ver, es un monasterio, es bonito, pero también es bonito por Sansil. Tiene unos paisajes y unos verdes preciosos. Eso es cuestión de cada uno, que lo haga como considere, faltaría más. Yo he ido por los dos sitios y me quedo con Sansil. Sobre todo si he dormido en Triacastela. Son 18 kilómetros, te los haces tranquilito. Bueno, tranquilito. Hay que atravesar una montaña. Esfuerzo hay que hacer. Y vamos a añadirle algo. Yo estoy con faringitis. Ayer tuve que tirar de médicos y de antibióticos porque me empezaba a dar fiebre. Ya venía con dolor de garganta, ¿eh? Ya hacía días que me iba dando el asunto y no había forma de que se pasara. Y al final ayer caí en redondo. Solución. Médico, receta, antibiótico de caballo y a ir tirando. Hoy me encuentro débil porque me encuentro, pero me encuentro mejor que ayer con respecto a cómo estaba. Yo iba achacando al cansancio acumulado el malestar que tenía ayer bajando de Ocebreiro, y por lo que me han estado ocultando y demás, no era cansancio, estaba malo. Ya decía yo que me estaban costando demasiado las bajadas cuando yo me las hacía corriendo. Vamos a ver hoy, a lo mejor el antibiótico empieza a hacer su efecto mucho antes de lo que me pienso, porque soy de pocas medicinas, solo me las tomo cuando de verdad hacen falta. Y si empieza a hacer efecto pronto, a lo mejor lo que hago es pasar Sarria de largo. Miraremos a ver cómo van las cosas. Y hoy a disfrutar de este paisaje de por aquí, que es precioso, pero uno de los tramos más bonitos para mi gusto de todo el camino. Bueno, Galicia entera en realidad, pero este es especial. La noche muy bien. Llegué al complejo Xacobeo, que es donde siempre me quedo a dormir, en Triacastela. No había reservado. Las chicas que están allí, que ya me conocen, me echaron la bronca. Me dijeron que, hombre, que llamara. Ya, pero como no tenía intención en principio de quedarme y les quedaba una sola plaza, una, que es una habitación muy pequeñita, que no es ni habitación, porque tiene puesto un letrero que pone privado. Pero es una habitación con una cama individual y su cuarto de baño, y ahí me quedé. Me hacía falta, he descansado muy bien, he dormido de un tirón, he conseguido que mi cuerpo se rehaga también con los medicamentos, y ahora para adelante, a ver cómo llego las cuestas arriba, porque hoy hay unas cuantas, y cuestas abajo otras tantas. Lo dicho, ánimo y pa'lante. Thank you.
parado, ay, tropezón, me he parado en Sarria, me he tomado un pinchito y una cervecita para hidratarme y que es pronto, que es muy pronto, que puedo tirar un poquito más. Total que creo que me voy a acercar hasta Ferreiros. A lo mejor luego me quedo a la mitad, vayan ustedes a saber. Pero de entrada son 12 kilómetros. 12 kilómetros no es gran cosa. Ya, yendo muy tranquilos, y es yendo muy tranquilos, serían 3 horas. Son las 12. A las 3 estaría allí. Miraremos. Me daría tiempo a todo también. Podría dedicarme a mis labores domésticas. Ropa y demás historias. Yo creo que sería lo suyo. Además, los dos bares que hay alrededor de Ferreiros, sé que están abiertos, lo sé de buena tinta. Por tanto, tampoco tendría problemas de habituallamiento. Total, adelante. Miraremos a ver hasta dónde llegamos.